Y ustedes van a quedar como todos unos expertos en la cocina. Y comenzamos con estos taquitos de ensalada de cangrejo. Chef, vamos pues, entonces empiezo yo con los taquitos. Por muy bien. Por favor. Sencillito, mi chef. Esto lo consiguen en casi todos los automercados. Estos son palitos de cangrejo, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer aquí con esto es facilito. En un 2x3 esto se deshace prácticamente solo. No queremos usarlos enteros como lo usan en el sushi, que lo meten así enterito dentro del rol, sino que los vamos a desmenuzar. Después los vamos a picar en dos o tres partes. Y fíjense que nos queda más o menos esto, ¿no? Eso que tiene la chef allí. Miren, ¿verdad? Le quedan como unos fideitos. Entonces, de allí, partiendo de esa base, vamos a utilizar ese cangrejo, facilito, cebollín, un poquito de cebollín. Eso le da un poquito de crunch, ese crunchy natural que siempre buscamos con los vegetales, ideal, que se pueden morder. Un poquito de semillas de ajonjolí, al gusto. Sí. Y estas son dos salsas muy básicas en la comida, bueno, asiática, pues sí. El spicy mayo, que es mayonesa con un poquito de sriracha o picante, cualquier puede usar chipotle también en pasta, sí. Tiene un poquito de aceite de ajonjolí también. Y esto es de a poquito, al ojo, ¿no? Por ciento. Al ojo por ciento, porque hay gente que le gusta más el picante, menos, sí. Siempre el picante es al ojo por ciento, pienso yo. Así y es. Salsa de anguila, que esto es a base de salsa de soya, mirín, bastante cocción, ¿verdad? Sí. Mucho azúcar. Sí. Eso le vamos a echar un poquitico también allí, mira lo espesa que queda. Muy importante, a las personas que son alérgicas a los mariscos, esa salsa. Ah, sí, sí, evitarla, no, 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 cómo no. Y a los shellfish también, pues bueno, el cangrejo a veces también te puede. Así es. Entonces esto lo mezclamos, mi chef, y ya tenemos aquí algunos bases que estamos utilizando hoy, unas tortillitas, ¿no? Sí. Esas son las tortillitas que freímos. Entonces, fíjense, podemos hacer varias maneras, ¿no? Aquí tenemos estas tortillitas, ¿verdad? Lo que hacemos es la tortilla de maíz o la de harina. Correcto. Con un moldecito o con una tacita, ustedes cortan el tamaño. Recuerden que la idea de los pasapalos es que sea solo uno o máximo dos bocados para que sus invitados no necesiten cubiertos y no haya, digamos, eso incómodo, ¿no? Tiene que ser algo muy suave. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a colocar, aquí tenemos las bases de las tortillitas. Nosotros lo que hicimos fue sofreírlas por unos dos o tres minutitos hasta que estén crocantes. Pero si ustedes quieren también, que a mí no me gusta botar nada. Botar nada, ya veo que guardaste lo de afuera, sí, también. Sí, miren los aritos. Entonces lo que podemos hacer con estos aros, esta ensalada se puede colocar en un bol. Listo. Y se pueden colocar estos aritos como, digamos, lo crocante, ¿no? La galleta. Muy bien, entonces fíjense bien. Lo que estamos es montando, buscando alguna base crujiente, como decía Chef Flores, para montar entonces nuestra ensaladita de cangrejo. Y al final le pueden dar otro toquecito de la salsa que prefieran, ¿no? Si necesitan un poquito más de picante, exacto, pues se le pone un poquito más de picante. Sí. Si quieren algo un poquito más dulce, entonces le echan más la salsa de anguila, ¿verdad? Exactamente. Y ahí van más o menos buscando el perfil de sabor que prefieran. Bueno, estamos listos con este. Gracias, chef. Y otro, digamos, pasapalo que tenemos son los dátiles envueltos en tocineta. Algo súper, súper sencillo. Ustedes lo que van a necesitar es los dátiles. Si vienen con la semillita o la pepita por dentro, quítensela. Si la pueden conseguir sola, mejor. Y entonces esto es muy sencillo. Como les digo, van a agarrar una lanjita de tocineta que no sea muy gruesa. A mí me gusta casi que sea como un cinturón. Entonces, fíjense bien, esto es pura envoltura. Más o menos el mismo concepto que utilizamos con lo del tequeño, ¿no? Así es, ahí va, mira, ves. Así nomás. Y esto lo vamos a colocar en un hornito, ¿verdad? Sí. En una plancha de hornear. Lo vamos a seguir envolviendo. Chef, yo tengo uno aquí ya preparado. Ah, perfecto. Y bueno, esto, uno de las maneras más fácil de servir estos dátiles, les digo, una salsita de tomate, le colocan un toquecito de chipotle y les queda una salsita ahumada que es espectacular. Bueno, no, entonces a probar, porque yo quiero probar estos dátiles. Eso, ya yo voy a probar uno de cangrejo, ¿eh? Delicioso. Dátiles en bacon, ¿vale?